chico me dio una gran sorpresa, porque me llevaron a una sala donde iba a tener una entrevista privada y me quedé sentada esperando que alguien introdujera el papel. De repente se abrió la puerta y él apareció. Era como una sorpresa. Nos abrazamos un rato largo y me volví a sentar y él también al lado mío. Y le dije que traía una misión muy difícil, que nuestra patria necesitaba de su palabra, que en 5 meses este gobierno destruyó lo que hicimos en 12 años, que hay mucha violencia institucional, pero que hay también de la otra. La violencia institucional es que tengamos las mejores naranjas, en los mejores limones, en las provincias del centro, y le estemos comprando naranjas a España, y nosotros tenemos que tirar nuestras cosechas. Eso es violencia. Que había 3 barcazas de pescado, del mejor, porque tenemos mucho mar, y le compramos pescados a Chile. Hubo que tirar 3 barcazas de pescado de vuelta al mar. Eso es violencia, porque son hombres sin trabajo, familias sin trabajo. Que no quiera que haya más universidades en los barrios pobres, que se arreglen. Arreglarse es hacer la privada. En un barrio pobre no puede haber, es violencia. Que se anuncie en un supermercado que la carne está barata y vaya la gente y no hay carne, es violencia. Es empujarnos o empujar a la gente que no tiene a que volvamos otra vez como antes a saltar los supermercados. El ministro de Defensa, el viceministro, está negociando 2 bases yanquis en Argentina. Ya una está acordada en Tierra del Fuego, un lugar clave. Eso es violencia. Cierran fábricas maravillosas que producían fiambres, quesos, que le daban vida a toda una pequeña ciudad, porque era lo único de lo que vivían. La cierran. Entonces quedan ciudades muertas con miles de personas sin trabajo. 1.200 trabajadores por día quedan sin trabajo. El negocio que Macri tiene con quienes lo mandan, de los clarinos poderosos, Estados Unidos, es llegar a 2 millones de trabajadores sin trabajo. Entre el 400 y el 600% aumentó el agua, la luz y el gas. ¿Quién va a poder pagar eso? Entre el 400 y el 600%. Eso es una violencia total. Un jubilado no puede pagar eso. Un maestro no puede pagar eso. No hay medicamentos. Hacen propaganda la vacuna contra la gripe. Hay que vacunarse contra la gripe. Uno va al hospital, no hay vacuna. Uno va a la farmacia, ni pagándola hay vacuna. Pero ellos mienten, hacen propaganda. Mienten todo el tiempo. Todos los organismos de derechos humanos hemos sido atacados. La justicia no existe. La quieren poner presa a Cristina a toda costa. Y no encuentran, porque le hacen un juicio, no va. Le hacen otro, no va. El otro día excavaban unos terrenos en el sur porque decían que ahí había guardado plata Cristina, en la tierra. Entonces fueron los medios, la prensa, y sacaban tierra diciendo que no hay. Una cosa de locos. Eso es violencia. Quisieron entrar al mausoleo de Néstor a ver si ahí había. No se puede resistir más. No sé qué va a pasar en mi país. No sé qué va a pasar en mi patria. Yo no vine en nombre de las madres ni hablar de los problemas de las madres, que al lado de lo que pasa son mínimos.
vine a contarle a él para que nos dé una mano de alguna manera. Tal vez aquí en Europa, que viven muy pegados al capitalismo, les parezca un acierto el gobierno de Macri. Depende. Los que pensamos en el pueblo o los que pensamos en el poder y en los billetes. Los pueblos nunca estamos bien con el capitalismo salvaje. Nunca estamos bien cuando nos obligan a la violencia. Y en nuestro país ya hubo mucha violencia, demasiada sangre, para que nos quedemos todos quietos sin denunciar lo que hay que denunciar. La visita al Papa Francisco ocasionó muchos metros de escribir contra las madres y contra el Papa. Nosotros no le venimos a contar ninguna mentira. Le trajimos hechos concretos. La verdad de lo que pasa en cada lugar. Hemos trabajado varios meses con eso. Yo al principio pensaba que le podía hablar de determinadas cosas que después pasaron a no ser nada al lado de lo que nos iba pasando. Así que escribía, borraba, sacaba, ponía, hasta ayer mismo agregándole cosas. No le vine a contar fantasías, le vine a contar lo que nos pasa. Cerraron los comedores de las escuelas, pero van a abrir merenderos para que los niños pobres vayan a comer al merendero. Otra vez como antes, la basura, la polenta, el arroz, lo que nos sirve. No estamos dispuestos a quedarnos callados. No estamos dispuestos a quedarnos con los brazos bajos. Pero tampoco estamos dispuestos a que nos obliguen a la violencia que ellos quieren, que necesitan para justificar lo que están haciendo. De esto hablé con el Papa. Le dije que lo necesitábamos, que queríamos que venga. Su palabra puede ser muy importante. Le dije: Papa Francisco, usted impidió un bombardeo de la OTAN. Esto que pasa en Argentina me parece que es un poco más fácil. Ojalá lo pueda parar. Quiero que publiquen la verdad, por favor, les pido, compañeros, porque ellos tienen en sus manos la prensa. La prensa y la justicia. Así que el pueblo también está solo. Porque hay 5 canales que transmiten todo el tiempo lo que dice Macri y lo que dicen los economistas. Que estamos bien, muy bien. Es un pueblo que va a tener trabajo. Ya lo dice dentro de 6 meses, ahora dice que para el año que viene. Mientras siguen echando y echando y echando. Que no me conocía así como le estaba hablando a él. Fue muy cariñoso conmigo, muy cariñoso. Me trató con mucho afecto. Permito que todos los compañeros italianos que no estaban anotados entraran en la entrevista, no a la privada, pero sí a la entrevista. Así que pasaron muchas cosas que para nosotros son muy, muy importantes. Nos demuestran que Francisco está con el pueblo, no está con los poderosos. Y mira, ahora acá en mi escritorio, entre mis cosas, mis papeles, pienso todo lo que pensé, todo lo que anduve y desanduve para a ver lo que le iba a decir, toda la responsabilidad que la gente me dio llamándome por teléfono y viniendo a saludarme. Y después lo que pasa, que es mucho más sencillo que lo que uno cree, ¿viste? Esto pasa como a veces con alguna operación. Vos te decís, ay, ¿qué me va a pasar? Te abren, te operan, todo y no pasa nada. Los 2 días está bien y ya está, ya pasó. Porque uno siempre magnifica, ¿no? Magnifica por la responsabilidad, no por otra cosa. Porque escribí, escribí, escribí y después dije, no, no voy a leer. O sea que todo el trabajo que hice me sirvió para acordarme, para no olvidarme, para
que no quede nada fuera de lo que pasa en el país, ¿no? Porque el eje de lo que yo fui a plantearle y de lo que hablé con las madres y con ustedes y todos, era la violencia que ellos están creando entre nosotros y que los muertos siempre los pone el pueblo y que ya teníamos demasiados muertos y que cada cosa era violencia. Los de las madres es un botoncito. Ahí ahora son más de 20 personas, 20 millones de personas que están sufriendo y las que van a sufrir. Y la violencia nos pasa a todos, no solamente a las madres. Yo no quise hablar en la conferencia ni nada de las amenazas de muerte que tuvimos antes de salir y de todo lo que nos dijeron, porque no es lo más importante eso. Y bueno, las madres estuvieron de acuerdo. Me cansé de ver gente que cada uno va por lo suyo. Los fiscales por los fiscales, los curas por los barrios más pobres, los organismos de derechos humanos cada uno por su problema, uno pidieron los archivos, otro contaron de los nietos. Y yo digo, no es así, no nos vamos a salvar de a uno. Nadie nunca se salva de a uno, nosotros lo tenemos re claro. Y había rato que tenía muchas ganas de llorar y estar sola, porque estuve nerviosa, dos días no dormí, estaba, no ansiosa, pero muy nerviosa. No me quería olvidar de nada, no quería agarrar el cuadernito. Y a medida que iba hablando, por suerte me fui acordando de todo. Y yo le dije, mire, yo no le voy a hablar de economía porque no sé, pero sé que todo lo de los fondos buitres tiene que ver con esto que nos pasa. Tiene que ver con el hambre, con la desocupación y con la violencia. Y cada vez hay más violencia, y todo es violento. Y entonces le iba contando. Yo le digo, primero pensé que hablarle del aborto, del aborto para las niñas que son violadas, y después era una cosa no pequeña, pero que se reducía a algo personal, si queremos, y no era lo macro, lo que está pasando en el país. Después pensé en el matrimonio igualitario y también me pareció que eran cosas más graves, la muerte, la persecución, lo que está pasando, la violencia. Ellos nos están empujando que vayamos a robar a los supermercados, nos están empujando a que ellos nos tiran tiro para que nosotros también tiremos tiro. Y después los asesinos somos nosotros, no ellos. Y los muertos los ponemos siempre nosotros. Y la verdad que a mí me parece que fue un hecho político muy importante, que las madres tuvimos el honor de que nos recibiera más de 2 horas, que rompiera con todos los protocolos, que le diera lugar a todos los compañeros que estaban afuera bancándonos a nosotros que estábamos adentro, y los hizo entrar. Dijo, no, vienen con las madres, no, que entren. Y también me pareció que tal vez al principio no me parecía tan importante, y cuando fui viendo todo lo que el enemigo dice y todas las cosas que han dicho y han hecho, es porque les molestó y les dolió. Y si les dolió, quiere decir que lo hice bien. Así yo ahora le dije, mire, yo quiero pedirle disculpas si me equivoqué en algunas cosas, porque uno siempre... No, dice, está bien, déjelo ahí. No le digo, no me diga así, porque yo necesito decírselo. Con Néstor me equivoqué y con usted en algunas cosas me equivoqué y le quiero pedir disculpas. Dice, todos nos equivocamos en la vida. Yo le dije, usted tiene que venir, le digo, porque usted paró el bombardeo de la OTAN, que no es poca cosa. Le digo, lo que pasa en Argentina es un poco más fácil. Digo, usted tiene que venir porque los políticos, entre traidores y los que no hablan, nos están haciendo sentir muy solos. Y su palabra sería muy importante. Dice, yo este año no puedo porque es el año de la misericordia y el año del jubileo. Y para el año que viene ya me invito Macri. Sí, pero también, yo también lo puedo invitar, le digo. Las madres también lo invitamos. Claro, le digo, usted vio, yo le había pedido una misa para los sacerdotes desaparecidos del tercer mundo y asesinados, pero después es tan grave lo que pasa ahora que eso como quedó atrás. Uh-huh. A mí me parece que la acción, que el trabajo de los curas villeros es excelente, pero los obispos no le dan bola. Entonces, si vos no tenés plata y no tenés cómo moverte y toda esa presión, y ahora con estos tipos que lo que menos les importa es que los chicos coman, se les hace mucho más difícil. El cura es un hombre común como cualquiera, y el villero siempre tiene mujer, no respeta los cánones con que se sigue rigiendo la iglesia. Pero hacen un trabajo extraordinario. Bueno, compañeros, ya he vuelto, estoy contenta.
de nuevo en mi lugar. Y también les quiero agradecer todas las buenas ondas, como se dice, que me tiraron, a los que sabían rezar, que rezaron, a los que no creen en nada, que creen en la buena onda, que me tiraron buena onda. Todo sirvió. Y lo llevé en una bolsita que es mi corazón. Y allá lo puse en práctica. Gracias. Compañeros, compañeras, queridas madres, todos los jueves son distintos. Hoy es una alegría muy grande marchar al lado, también junto a los trabajadores que han salido a la calle, no como otra central sindical que le hace siempre la segunda al gobierno y ha dejado solos a otros trabajadores que sí han decidido movilizarse. Y en una marcha en la plaza, un jueves, con las madres, si hay una marcha de trabajadores, no podemos dejar de repudiar la represión que esta semana ocurrió en Tierra del Fuego, en Ushuaia. Represión que no solamente fue el día que entró la policía al acampe de compañeros de hace 90 días denunciando, luchando contra el ajuste que está imponiendo la gobernadora de allí. Decía, no solamente la represión en Ushuaia, sino que se extiende también a Río Grande, donde todavía no han sido desalojados, pero donde hay permanentes instigaciones contra los compañeros, incluso armados de causas penales. No podemos dejar de repudiar la represión que esta marcha que están haciendo aquí, además de renunciar los despidos, pedir las reincorporaciones de los compañeros y denunciar los tarifazos, tiene que incluir también el repudio a la represión y exigir que nunca más se repriman a trabajadores en este país. Porque esa es una de las conquistas principales que obtuvimos los trabajadores en los 12 años anteriores a este 10 de diciembre. Y no podemos permitir que eso, que fue una conquista histórica de nuestro pueblo, se pierda así nomás. Los dejo con la palabra que todos esperamos, con Eve, que está de vuelta aquí a la Argentina, que está de vuelta en la Plaza de Mayo, después de la gran misión que hizo allí en Roma con el Papa Francisco. Gracias, compañeros. Dicen que el agua bendice, será verdad. Yo estoy muy feliz de volver a la plaza, de estar con ustedes, de volver a mi lugar, de haber estado a solas 2 horas y cuarto casi con el Papa y 15 minutos más afuera, de haberle dicho todo lo que pasa en el país. No fui a hablar de cosas personales, no fui a hablar de lo que nos pasa a las madres, no, hablé de todo, lo que nos pasa a todos. La verdad que para mí fue un esfuerzo, pero la verdad que fue muy fuerte. Estaba contento, emocionado, me escuchaba. Había cosas que él no sabía. Yo lamento que los compañeros trabajadores, habiendo 7 días en la semana
y 24 horas por día, cada día, elijan a las 3 del jueves. La verdad que no tengo voz para poder hablar, así que lo dejaremos para el jueves que viene, porque si ellos cada vez hablan más fuerte, yo no tengo voz para hablar, compañeros. La idea que tenía era contarles detalladamente qué pasó. Esperaba que fuera más solidario los compañeros. Pero bueno, parece que todavía faltan 40 años más para que entiendan qué hacemos las madres en la plaza. Gracias.